Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro episodio más de la campaña de Civilization 6 jugando con la reina Victoria. Y bueno, pues hoy seguimos, por supuesto, pues batallando contra los sumerios, contra los cuales por cierto vamos ganando. Y bueno, pues en realidad, hostia, Dios. Fuerza militar 243. Lo que pasa que yo voy ganando, bueno, tengo 180 de... Uf. Vale, en realidad la fuerza militar de los sumerios es la que no me importa, pero la de los escoceses me he dado cuenta de que me pueden pulir en un momento, ¿eh? Los cabrones. Se supone, bueno, el escocés parece que ha tomado un poco la delantera. Yo la verdad es que ahí no me quiero meter, por supuesto, pero... Hostia, no tiene muy buena pinta esto, por supuesto. He de decir que estamos bastante... Bueno, el que lo está haciendo muy bien, ya digo, es el escocés. De hecho, va mejor que nosotros, por supuesto. Y nada, acabamos de crear aquí unas minas. Yo de momento voy a intentar venirme para acá. Me gustaría sacar algunas cositas, pero bueno, dice... turismo, 10 por turno, más 10 en las ciudades, vale. Genial. Bueno, yo de momento... Tengo una batalla, yo creo que bastante potente contra los tíos estos de aquí, o sea, los sumerios. Y en realidad ahora mismo tampoco te creas tú que tengo esto muy bien, así que... Vale, vamos a venirnos para acá. Estamos quedando ballesteros y lanceros. Vale, genial. Bueno, de momento vamos a tener que esperar un montón de tiempo. Pero bueno, en fin, es un poco lo de... ¿Con quién me llevo mal? Vamos a rechazar el trato. Porque es que al final no tienen fuerza militar, entonces... Pues como no tienen fuerza militar... Por cierto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Uf, mosquete. Té, arroz, azúcar, salitre. Mira, por ejemplo. Elegir investigación. Tácticas militares. Oh shit. Oh shit. Se supone que la capital de la nueva capital es esta, vale. Me la suda. Vale. Pues venga, perdonadme que haya estornudado ahí fuertemente. Pero bueno. Como soy buena gente, me lo perdonáis, ¿a que sí? Vale, yo de momento. Bueno, al que le voy a pegar una paliza y además esta ciudad la voy a conquistar. Va a ser a este. He de decir que estoy bastante mejor de lo que parece. Vale, vamos a pasar el turno. Y bueno, pues... Oh, qué cabrones. Vale, pues de momento... Hombre, a lo mejor puedo fundar yo aquí una ciudad. Ah, bueno, es que estos son constructores, no colonos. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Cabrones! Oh, shit. Bueno, tampoco pasa nada. No nos vamos a poner así, hombre. Espera, esta catapulta sí que me gustaría traerla por aquí. Que por cierto, estoy en guerra. Anatolia, estoy en guerra con ellos. Claro, entonces, ese es el problema, que esta ciudad, digamos, es como vasalla de los estados estos. Entonces, bueno. Claro, me había pasado lo mismo que me pasó con Esparta. Esparta tiene una ciudad, que es una ciudad... A ver.
Nah. Vale, venimos para acá. Buenos Aires, además es Antioquia, o sea que ahora mismo, como comprenderéis, me la suda un poco, ¿verdad? Bueno, espérate, no, porque, a ver, realmente, bueno, aquí lo primero se puede crear esto de aquí, que hice es genial. Respecto a estos colonos, ahora mismo. O sea, es que no sé exactamente. Bueno, lo primero, se pueden crear, en cuanto a Esparta, se pueden crear elementos, no, pero casillas sí. Vale, pero bueno, dice que 16 turnos hasta que se expanda. Bueno, tampoco podría ser mucho peor. De todos modos. Nada, batidores y tal. Es que ahora tampoco me interesa demasiado. Por aquí hay un poblado que nadie le ha prestado caso, ¿no? Y. En realidad, la torre de asedio. ¿Para qué cojones vale? Porque me estoy dando cuenta de que. Vale. Supongo que tendrá que ver con estos. Oh shit. Oh shit. Bueno, supongo que ahora le podré atacar. Bueno, me da exactamente igual. Yo la verdad es que mientras que no me meta en guerra con los otros. Vale, vamos a movernos. Vale. Sigamos. La verdad es que debería ponerme a jugar online o cualquier cosa. Bueno, lo primero de todo. Vale, algo de euros. Porque estos son míos, coño. Eso te iba a decir. Y bueno, técnicamente. Es que por aquí el que está súper jodido es esta peña, colega. Encima de aquí, hecho aquí, tienen los arcabuceros estos. ¡Madre mía! What? Dice Victoria, Imperio Inglés. Vale, pero no he ganado la batalla, ¿verdad? Ah, vale, me queda un poco así como diciendo, ¿qué? ¿Pero qué me estás contando? Coño, Dios, los arcabuceros, colega. Vale. Bien, aquí no me llevo nada y se supone que le ha hecho bastante daño. Me encanta la música, de verdad. Se supone. Sucerano. ¡Oh! Maravilloso. Hostia, pues está al lado de su capital. Esto va a ser la hostia. A ver. Hostia, 2300. La verdad que es un poco jodido, pero bien. Vale. Bueno, Uruk es una ciudad de nivel 3. Es que yo tampoco. No quiero yo eso. Bueno, a ver, la cuestión es ir cargándoselos. Tampoco son tan buenos los arcabuceros.
Vale. De hecho, estoy creando. Ah, mira, los. ¡Ey, ey, 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 ey! Qué putada. No puedo. Creo que es porque está en una zona jodidilla, pero. Qué putada. Vale. Bueno, ahora mismo le hemos hecho un poco más de daño. Oh. Pues ahora la producción. Pasa que los piqueros estos voy a tardar un poco más de tiempo. Vale, pues venga, paso turno. A ver si me cargo esta puta ciudad, porque es que de verdad que me pone un poco los nervios. En realidad es que es, la quiero arrasar, o sea, tal cual. Dice, antes el salitre era únicamente algo por lo que los eruditos sentían curiosidad. Ahora por primera vez en la historia es un arma para nuestro mosquete. Sí. Fantástico. ¿Qué hago con esta ciudad? Anda, mira, acabo de conseguir. Mira, pues si puedo. Pasa que, bueno, de momento piqueros es lo que puedo crear. Pues qué putadón, ¿verdad? Es que el problema está en. A ver. Va a tardar 5 turnos en llegar, madre mía. Vale, me viene muy bien este aliado porque como lo tengo al lado. Es que. Yo diría que ya solo le queda una ciudad. O sea, es que están en la mierda. Pero ok. Se supone que voy ganando en victoria científica voy segundo y en victoria esto, bueno, es que también. Hombre, antes éramos cuatro, ahora ya son tres facciones y seis ciudades estado. Dice, durante 30 turnos me oferta algodón, ni de coña. Es que no me apetece nada comerciar con este tío. Vale, se acaban de cargar esta de aquí. Bueno, han perdido muchas más tropas para lo que me quedaba. Es que realmente el problema es solo 39. ¿Y qué dice? Presión de los ciudadanos cercanos. Es que no tiene buena pinta esto. Menos 11 disminuyendo.
Hombre. Vamos a ver. Oh, shit. Ah, bueno, me están atacando la ciudad. Bueno, pero esto es normal. Ahora me recupero en 20, que tampoco es para tanto. Y me los cargo. Ah, mira, me acabo de cargar la catapulta. Maravilloso. Dice administrar ciudadanos. Industrialización. Gobernadores. Es que el problema es que faltan 3 turnos hasta que llegue la tía esta, ¿sabes? Y está bastante mal la cosa. O sea, de hecho, literalmente cada turno disminuye mucho más. A ver. Esto va a volver a mal, ¿eh? Esto va a estar muy mal. Es que me gustaría cargarme esta ciudad, os lo juro. O sea, de verdad que me molesta muchísimo. Pues mira, voy a obtener un ascenso. ¿Qué va a ser esto? Y se me van a volver a revelar, otra vez, no te creas. Esto, lo de la campaña, es que realmente no puedo dejar de grabar porque, al menos ahora, es que no quiero dejar de grabar porque quiero pasarme la campaña yo sola. Dice un artículo reciente, reveló que Escocia ha usado con un gran ingeniero para despejar un puesto bárbaro. Pues vale, tiene toda la pinta de que esta gente se va a revelar. Bueno, pues como comprenderéis, ya me voy a centrar en atacar a esta gente. Bueno, y podría ser mucho peor, la verdad. Tierra Bárbara, batidor. Bueno. Es que va a ganar él seguro. Ascenso de gobernador. Hombre, tendría sentido, ¿verdad? Me parece bastante más intuitivo de lo que pensaba. Más allá de que yo ya sabéis que jugar lo que es jugar. Pues hombre, a veces me cuesta, pero. Pero bueno, podría ser mucho peor, la verdad. Bueno, tienen los enemigos a las puertas y me está suplicando el mano. Oh shit, oh shit.
A ver. Pues no parece que la hayan hecho mucho, la verdad. Joder. Vale, yo creo que no tiene ni una. Vale, solo le queda a Nippur. Vale, pues. Pues venga, ¿por qué no? Pasa que cada vez estoy ganando menos. Bueno, Bruselas me viene muy bien. Oh, shit. Vale, si es que es maravilloso. Vale. Ahora mismo, como comprenderéis, lo que me interesa es derrotar a los otros, pero ahora mismo. Vale, maravilloso. Me están jodiendo, pero bien. Vale, a ver si con estos de aquí me los cargo. Creo que esta unidad me la puedo cargar pronto si le ataco con los lanceros estos. Vale. Oh, Dios. O sea, ¿no le han hecho nada? Hombre, las unidades de mosqueteros, ojito, ¿eh? Vale, bueno, ya por fin, ¿no? Uno lo piensa y dice, bueno, dentro de lo que cabe, joder, podría ser mucho peor. Al menos me cargaba de los mosqueteros. Podría ser peor, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, dos. De momento, tropas no van a sacar. Y yo voy a seguir R que R con mis movidas. Vale. Bueno, las unidades buenas que tengo son bastante escasas. Empezando porque necesito tropas por todos los lados, pero bueno. Vale. Pues las ciudades se supone que le he hecho daño en general. Y ahí lo mismo. Bueno, algo le hemos hecho a las defensas. Vale, de momento se supone que aquí vamos bien. Y aquí también vamos guay. Pero bueno, tengo los ballesteros estos. Y me da a mí la sensación de que esta catapulta se la van a comer. Pues mira, le queda nada. O sea, es que ahora mismo menos 34. Vale, pues. Bueno, este capítulo quizá, o al menos espero que sea un poco más largo. Que al menos le tiremos las defensas. Algo podremos hacer. Bueno, y los mosqueteros algo están haciendo también. Vale, pues. No es que yo sea lo mejor, pero. O el mejor jugando a esto. Desde luego ni de coña, vamos. Tenlo muy claro.
Vale, pues ahora mismo. Hombre, es que esta ciudad está bien. Yo lo que pasa es que la voy a arrasar completamente. O sea, ya, ¿qué paso? Que a mí no me jodan. Si me cargo. Es que. Estaría tan bien. Hostia, le hemos hecho daño, ¿eh? Vale, pues venga. Bueno, esto como comprenderéis me da un poco igual. Vale, pues me parece que me acabo de cargar la ciudad. Dice, qué traición me ha hecho esto? ¡Qué maldad! ¿Por qué? Está en plan Mourinho ahora. Mourinho es un entrenador de fútbol, por si acaso. Tengo que aclararlo, ¿vale? Dice, Sumeria no superará la prueba del tiempo. Oh my god. Arrivederci. Bueno, la idea es liarla un poco parda, ¿no? En cuanto a. Hombre, aquí cuántas tías tiene. Tiene 3, 4. Aquí tiene toda la pinta que hay otras 6, 7 ciudades. Y yo tengo 3, 4, 5 y 6. Y 7. No, espera, 3, 5, 6, 7. Vale. Más o menos andamos igual. Pasa que es que estas eran las de Gorgo. Bueno, chicos, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo y adiós.